Ok, lo primero que voy a hacer es poner tapa canto de PVC en lo que sería la tapa y los dos estantes de la mesa que van a ser de melamina. Y para eso paso de la lata a esta botella con pico para que me resulte mucho más fácil la colocación. Lo que hago es medir un poquito más largo el tapacanto de la superficie de la madera donde voy a pegarlo. Y una vez que lo tengo cortado, ahora sí, con la botellita que cargamos antes, voy a pasarle por todo el largo. Y después, con un pincel de goma, voy a desparramarlo para que pegue en toda la superficie y no quede ningún lugar despegado. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la superficie de la madera. Más o menos voy a esperar 10-15 minutitos a que el pegamento esté listo para unir las dos partes. Y ahora le voy a mostrar cómo darse cuenta cuando está listo para pegar. Para darnos cuenta si está listo, lo único que tenemos que hacer es tocarlo al pegamento. Y si no se nos pegan los dedos es porque ya está listo para hacer la unión. Una vez que tenemos todo pegado, ahora sí lo que vamos a hacer es con un cúter retirar los excedentes de las puntas. Y en otros videos solamente les mostraba cómo retirar el excedente completo del tapacanto con un cúter, pero hoy les voy a mostrar cómo hacerlo con una espátula. Una espátula que va a tener un poco de filo, pero no tanto, para que no raspe la melamina. Y de esta manera vamos a ir retirando el excedente. En mi opinión, esta es una de las mejores maneras de hacerlo. Obviamente hay muchísimas y capaz que hay otra mucho mejor, pero a mi parecer es muy, muy efectiva. Y una vez que lo retiramos todo, ahora sí vamos a pasar a lijar. Lijar para emparejar los bordes y con una lija muy finita, en este caso usé una lija de 220. Y algo hay que tener en cuenta, y es bastante importante, al menos me di cuenta haciendo, es que el ángulo tiene que ser un poquito menos de 45 grados, por lo menos 30 grados, 25 grados, no sé, es un número al azar lo que estoy tirando, pero más o menos para que se den cuenta el ángulo, que es bastante preciso hacerlo. Para calcular la profundidad de corte, lo que hice fue pegar una cinta en la mesa y así no cortar de más y no pasarme de lo que tengo preestablecido para el encastre. Otra cosa importante que hice fue acomodar la guía para que corte un poquito más adentro de la guía que marqué y después poder rebajar poco a poco y ser más preciso en el ensamble.
Así quedarían los primeros cortes de las patas, pero todavía hay que cortar un poco más. Y una mala idea que tuve fue cortarlas con esta sierrita, que me hubiera tardado un montón de tiempo. Me vendría muy bien tener un serrucho japonés en este momento, pero como no lo tengo, pasé el plan B y me puse a cortarla con la caladora, que me facilitó mucho el trabajo. Y lo hice de esta manera. La cámara perdió el foco, pero creo que se entiende bastante bien. Y después lo que pasé es a usar la fresadora para sacar mucho más fácil los sobrantes de madera de los costados. Ahora que solo resta sacar la parte del medio, voy a volver a usar la caladora. Y no lo hice antes porque al estar la madera a los costados hace mucho volumen y fuerza la máquina, porque es mucha madera. Y aparte que la cuchilla nos saldría por la parte de abajo y no corta muy bien. Ahora vuelvo a la sierra circular de banco y lo que voy a hacer es hacer los cortes más finos y más precisos para que los encastres entren perfectamente y los voy probando lo que serían los nervios de la mesa. Con la sierra caladora le vuelvo a dar los últimos retoques de lo que sería el fondo del encastre. También con un formón bien afilado le pueden dar esa terminación. Y dejarlo listo para el encastre que va a ir dentro de estas patas que van a ser los nervios de la mesa. Todo listo con las patas, ahora sí lo que vamos a hacer es pasar a la estructura principal con listones de 2x3 pulgadas. Lo que hago es medir desde el borde 7 centímetros hacia adentro, que puede ser un poco más también, no es necesario 7 centímetros, y marcar dónde van a ser los encastres. Para empezar a hacer los cortes en los listones, lo que hago es ubicar el disco exactamente a la mitad de lo que sería el listón, que va a ser justo donde voy a necesitar el encastre. Thank you.
Y ahora sí, voy a hacer algo muy parecido a lo que hice con las patas. Voy a sacar el excedente con la caladora y dejarlo lo más prolijo posible, lo que sería el fondo, para que se puedan hacer bien los encastres. Después, obviamente, voy a probar estos encastres y si tengo que hacerle alguna modificación con la sierra circular de banco, las hago para que encastren perfectamente. Acá con la parte de atrás del listón hago una pequeña prueba para ver si el encastre está bien y me doy cuenta que falta un pelito para que el encastre sea perfecto, así que vuelvo a la sierra de banco y le termino de dar ese poquitito para que pueda encastrar perfectamente. Una vez que ya tenemos lista armada la estructura, ahora sí lo que voy a pasar a hacer, que es básicamente lo último de este video porque es la primera parte, es asegurarme de que esté todo a 90 grados y después pasar a atornillar desde la parte de arriba con un tornillo bastante grande, que en este caso va a ser de 4 pulgadas o creo que sí, de 9-10 centímetros. Y ahí sí vamos a pasar a lo que sería la tapa, los estantes, la parte extensible con su respectivo soporte, así que eso va a quedar para la parte 2. Y algo que no me quiero olvidar antes de que termine este video es que esta parte de los ensambles, de los encastres, lo mejor es encolarlo todo y que quede fijo y firme. Pasa que yo no lo hice todavía porque esto lo tengo que ir a armar directamente al taller, por eso lo dejo todo así y después lo termino desarmando. Nada más por este video, espero que le guste, espero que le sirva y nos vemos en la segunda parte de lo que sería esta mesa para taller extensible. Chao, chao.